A principios del siglo XVIII, miles de barcos de vela surcaban los océanos. Las grandes potencias de la época, Inglaterra, España y Francia, se disputaban el dominio de los mares y de las rutas comerciales. Las marinas mercantes de estos países garantizaban el suministro de los productos de las colonias a las metrópolis, mientras que las armadas de guerra velaban por la seguridad de las rutas y de paso contribuían a diseñar los nuevos mapas coloniales en América, Asia y África. Y todo ello gracias al viento que inflaba las velas de los barcos. A los 19 años, el joven Euler vivía en la ciudad suiza de Basilea, donde había nacido. Probablemente no había visto un gran barco de vela en su corta vida. Es difícil verlos en Suiza. Y sin embargo, con su primer artículo iba a ganar en 1726 el premio de la Academia Francesa de Ciencias con un trabajo sobre la distribución óptima de los mástiles en los barcos para aumentar su velocidad. Es la primera, pero no será la última sorpresa que nos dará este genio. De hecho, ganó 12 veces el premio de la Academia Francesa. La familia más popular en la historia de las matemáticas es sin duda la familia Bernoulli. 8 de sus miembros, de 3 generaciones distintas, fueron matemáticos excepcionales. Euler había estudiado en Basilea bajo la tutela de Jean Bernoulli, junto a los hijos de este, Nicolaus y Daniel. Nicolaus y Daniel fueron fichados por Catalina la Grande como profesores de matemáticas de la recién creada Academia de San Petersburgo, y estos llamaron a Euler para ocupar una plaza de profesor de medicina. No es tan extraño, ya que Euler había estudiado, además de matemáticas, teología, astronomía, medicina, física y lenguas orientales. Con solo 20 años viaja a Rusia y a los 26 ocupa la cátedra de filosofía natural en San Petersburgo. En esta época resuelve uno de los problemas más famosos de la historia de las matemáticas, el de los puentes de Königsberg. Königsberg era una ciudad de la antigua Prusia situada a orillas del Báltico. Está atravesada por el río Pregel, que la divide en 4 partes conectadas entre sí por 7 puentes. Los vecinos se preguntaban cuál sería la ruta para atravesar los 7 puentes pasando solo una vez por cada uno. Euler demostró que eso era imposible, dando de paso origen a una nueva rama de las matemáticas, la teoría de grafos y redes. Representó cada barrio como un punto y cada puente como una línea que une 2 puntos. Para poder trazar la ruta pedida, pasando una sola vez por cada puente, es necesario que de cada punto salga un número par de líneas, salvo el punto del principio y el del final. Sin embargo, Euler observó que los 4 puntos tienen un número impar de líneas, con lo que es imposible recorrerlos todos pasando una vez por cada uno de ellos. Por fortuna para las matemáticas, Königsberg tenía 7 puentes. Si hubiese tenido uno menos, quizá hoy no existiría la teoría de grafos y redes. Hasta 1741, la pluma de Euler va a suministrar un ingente material a la revista de la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Material que abarca todas las ramas de las matemáticas, pero que incluye temas de óptica, de acústica, de hidrodinámica y de mecánica. En esta época, Euler pierde la visión de un ojo. A pesar de ello y de haberse quedado ciego 17 años antes de su muerte, la edición de sus obras completas, llamada Opera Omnia, pesa más de 170 kilos. Estos cuerpos son poliedros convexos. El nombre de Euler está íntimamente ligado a todos ellos. Este es un cubo. Está formado por 6 cuadrados iguales. Este otro tiene 4 caras triangulares y se llama tetraedro. El número de caras de este otro es 8. Es un octaedro. Este es un icosaedro. Está formado por 20 triángulos iguales. Este otro
el último sólido platónico, está formado por 12 caras pentagonales. Es un dodecaedro. Todos ellos tienen sus caras iguales y en cada vértice confluye el mismo número de caras. Son los poliedros regulares. Pero no todos los poliedros convexos son regulares. Existen otros, como estos, que o bien no tienen todas sus caras iguales, o bien en cada vértice no confluye el mismo número de caras. Son los poliedros irregulares. El cubo tiene 6 caras, 4 laterales, una arriba y otra abajo. 8 vértices, 4 arriba y 4 abajo. Y 12 aristas, 4 arriba, 4 abajo y 4 laterales. Si sumamos el número de caras más el de vértices, 6 más 8, obtenemos 14, 2 más que el número de aristas. Veamos qué ocurre con esta pirámide. Caras, 5 laterales y una base, 6 en total. Vértices, 5 abajo y uno arriba, otros 6. Aristas, 5 laterales y 5 en la base, 10 en total. Vaya, otra vez, las caras más los vértices es igual al número de aristas más 2. Y esto ocurre con cualquier poliedro convexo. Euler fue el primero no solo en darse cuenta de esta relación, sino en demostrar que sería así con todos ellos. A la relación caras más vértices igual a aristas más 2 se la conoce desde hace más de 250 años como la relación de Euler. También hay una recta que lleva su nombre. Esta vez tiene que ver con algo tan estudiado a lo largo de la historia como los triángulos. La mediana de un lado es la recta que une el punto medio del lado con el vértice que está enfrente. Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto, el baricentro. Algo similar pasa con las rectas perpendiculares a cada lado que pasan por el punto medio, las mediatrices. Se cortan también en otro punto, el circuncentro. Ya no nos sorprende que las tres alturas también se corten en otro punto, el ortocentro. Si el triángulo es equilátero, es decir, tiene sus tres lados iguales, los tres puntos coinciden. Pero si los tres lados son diferentes, son tres puntos distintos. Estos hechos se conocían desde hacía más de 2000 años. Lo que en el siglo XVIII nadie sospechaba es que esos tres puntos, no importa de qué triángulo se trate, siempre están alineados, es decir, están sobre una misma recta, la recta de Euler. En 1741, Euler es fichado por Federico el Grande de Prusia para la Academia de Ciencias de Berlín. Allí vivió hasta 1766, admirado y reverenciado por toda Europa. Una prueba de este respeto por el bueno de Euler, en medio de una Europa convulsionada por las guerras, se produjo en la guerra entre Rusia y Prusia. El ejército ruso invadió Prusia y, como era costumbre, saqueó todas las granjas que encontraba a su paso, entre ellas una de Euler. El general ruso, al enterarse de quién era el dueño, hizo pagar todos los destrozos y añadió como regalo al ilustre matemático 4.000 florines. Respetado por todos menos por el propio Federico, que con un gusto más bien dudoso le llamaba cíclope matemático, aludiendo a su falta de visión en un ojo. A pesar de su creciente ceguera, Euler conservaba una mente prodigiosa para el cálculo mental y una memoria increíble. Era capaz de recitar la Eneida de memoria y en latín. Esta es la lista de los 100 primeros números primos. Intente aprendérselos de memoria. Imposible. Pues Euler no solo los sabía de memoria, sino que era capaz de decir, sin utilizar lápiz ni papel, sus cuadrados, sus cubos
y hasta sus potencias sextas. Y no es ninguna broma, sobre todo pensando que, por ejemplo, 541 elevado a 6 es un número de 17 cifras. Con esta mente para los cálculos, Euler no podía dejar de responder a los retos del matemático francés Fermat, planteados un siglo antes. Los pitagóricos ya habían observado una rara relación entre los números 220 y 284. Si sumamos todos los divisores de 220, obtenemos 284, el segundo número. Y si sumamos los de 284, obtenemos el primero, 220. Los llamaron números amigos. Fermat había descubierto en 1636 la segunda pareja de números amigos, 17.296 y 18.416. Su compatriota y rival Descartes, dos años más tarde, descubrió una tercera, nada simple por cierto, 9.363.584 y 9.437.056. Hubo que esperar más de 100 años para que Euler descubriera otra pareja que se le había pasado por alto a Descartes, 122.265 y 139.815. Y además de esta, otras 59 parejas. Fermat, en una carta enviada a un amigo, le cuenta que había hecho otro descubrimiento sorprendente. Si A es un número natural cualquiera, por ejemplo 9, y P un número primo que no es divisor de A, por ejemplo 5, siempre se cumple que P, en este caso 5, es divisor exacto de A elevado a P menos 1, menos 1. En nuestro caso, 9 elevado a 5 menos 1, menos 1. En efecto, 9 elevado a 4 menos 1 es igual a 6.561 menos 1 igual a 6.560, que es divisible por 5. 6.560 dividido entre 5, 1.312. Esta brillante joya numérica se conoce como el pequeño teorema de Fermat, y cómo no, fue demostrado por Euler cuando tenía 29 años. Pero también se atrevió con el más conocido y recientemente demostrado último teorema de Fermat. No existen tres números enteros, x, y z, que verifiquen que x elevado a n más y elevado a n sea igual a z elevado a n cuando n es mayor que 2. Pues bien, aunque Euler esta vez no logró demostrar el teorema, al menos nos dejó las demostraciones cuando n es igual a 3 y n es igual a 4. Pero de alguna forma se vengó de Fermat. Este, en otras de sus mágicas intuiciones, afirmó que todos los números de la forma 2 elevado a 2 elevado a n más 1 son números primos. En efecto, si n es igual a 1, 2 elevado a 2 más 1 igual a 5 es primo. Lo mismo ocurre si n es igual a 2, si n es igual a 3, si n es igual a 4. Y aquí se quedó Fermat y concluyó que funcionaría siempre. Sin embargo, la prodigiosa calculadora mental de Euler iba a tirar por los suelos esta afirmación, con el siguiente valor de n. No es tan fácil decidir si este número tiene divisores y Fermat ni lo intentó. En cambio, Euler encontró los factores. En la actualidad, sabemos que la conjetura tampoco es cierta para ningún valor de n entre 5 y 21. Un gran fiasco para el casi siempre acertado visionario Fermat. Cuando casi contaba 60 años, Euler, cansado del trato poco amable de Federico el Grande, decide volverse a San Petersburgo, con su más que numerosa familia. Y al año siguiente pierde la visión de su ojo sano, quedándose definitivamente ciego. Pero al igual que Beethoven con su sordera, la ceguera de Euler no le va a impedir seguir creando obras geniales durante 17 años, realizando los cálculos mentalmente y dictando los resultados a alguno de sus hijos. Aunque cualquiera de sus incontables descubrimientos habría hecho a Euler pasar a la historia, donde se sentía como pez en el agua era al tratar con series infinitas.
Esta es una serie infinita. Está formada por infinitos sumandos cada vez más pequeños. Un reto para los matemáticos, a partir de Newton y Leibniz, fue descubrir el valor de la suma de series como esta. A pesar de sumar infinitos sumandos, el resultado es un número pequeño, 2. Esta serie es la suma de los inversos de los números naturales y llega a ser más grande que cualquier número que nos podamos imaginar, por grande que este sea. Es una serie divergente, como ya demostró Jean Bernoulli, el maestro del joven Euler. ¿Qué ocurrirá con esta otra, formada por los inversos de los cuadrados de los números naturales? Euler calculó la suma de los 100 primeros términos hasta encontrar un resultado con más de 20 decimales. Comprobó que se acercaba cada vez más a un número menor que 2, 1,6449, pero ¿quién o qué era este número? La suma de la serie es pi cuadrado partido por 6. Pero Euler no se paró aquí. Siguió sorprendiendo a toda Europa con resultados como estos. En todos ellos aparece pi, un número emblemático para Euler. Pi aparece como producto de números pares e impares. También aparece pi en la suma de los inversos de los cuadrados de los números pares. Y volvemos a encontrar a pi en la suma de los inversos de los cuadrados de los números impares. No es tan fácil obtener estos resultados, sobre todo si tenemos en cuenta que en la actualidad aún no sabemos cuánto vale exactamente esta otra serie, formada por los inversos de los cubos de los números naturales. Hay números que, como los actores famosos, aparecen en casi todas las películas. El número 1 y el 0 ocuparían sin duda los primeros puestos de apariciones. Sin embargo, hemos podido comprobar que el número pi, la razón entre la circunferencia y su diámetro, no limita sus apariciones al mundo de los círculos y de las esferas, como ya descubrió Arquímedes. Y eso que no es un número nada simple. 3,1415,92... Otro número de apariencia extraña y también con nombre de letra es el número e, la base de los logaritmos neperianos. Otro número irracional con infinitas cifras decimales. 2,718281,8. Un número que aparece cuando queremos cuantificar el crecimiento de una epidemia, cuando hacemos la prueba del carbono 14 para datar un resto arqueológico y hasta en los cables de la luz. Un número que Euler llegó a calcular con 23 decimales. Nuestro último invitado a esta fiesta es el número i, la unidad de los números imaginarios. El germen, junto al 1, de los números complejos. Nada parece indicar que estos 5 números, 0, 1, pi, e e i, tengan alguna relación entre sí. Sin embargo, los 5 están íntimamente ligados mediante una preciosa relación que constituye el sublime compendio de la ingente obra de Euler y que, por supuesto, es fruto de su genio. Breve, sugerente y misteriosa. E elevado a i por pi más 1 igual a 0. Como si el universo hubiese querido rendir un homenaje a las matemáticas a través de uno de sus hijos más ilustres.